Y un día un pastor dijo: tengan cuidado con esas películas de terror porque eso ministran espíritus malos y tal. En Sitio Nuevo Magdalena, y había una muchacha endemoniada. ¿Sabes de dónde yo vengo? Vengo desde Brasil. Y yo estaba allá en un estadio. Y ella prendió la televisión y se quedó concentrada viendo cómo yo estaba ayudando al que toca la percusión. Y se quedó tan atraída que ella me llamó con su atracción. A mí me gustaba ver las películas de terror y ya convertido me veía las películas de terror. Y yo me quedé así como que, yo con ganas de preguntar, ¿quién más ve películas de terror aquí? Y preciso ese día iban a dar una de esas bien terroríficas y yo estaba programado para vérmela. Pero yo dije, no, pero si el Señor envió la palabra, debe ser que algo va a pasar, así que yo mejor ni me la veo. Y posiblemente no hubiera pasado nada, pero ya estaba la palabra ahí. Amén, amén. Y la Biblia dice que uno debe temblar ante su palabra. Hermano Jorge, entonces, bueno, es malo. Eso es asunto de la conciencia de ustedes. Pero en mi caso, no volví a ver más películas de terror. Es más, unos años después, en Sitio Nuevo Magdalena, me fui a predicar a un evento que me invitaron y había una muchacha endemoniada. Que eso que le habían llevado a no sé qué parte, que había ido el sacerdote y que había ido el otro y el otro. Y yo por dentro decía, pero ¿y para qué nos van a llevar a nosotros? Yo no quería ir. Yo no sabía exactamente qué iba a hacer el Señor. Y uno cuando va así, uno va como asustado. Perdonen la sinceridad, pero uno todo el tiempo no está así tan valiente, tan. Uno, si puede evitarle el asunto, lo evita. Pero no, no pude evitar, así que me tocó ir. Y fuimos. Oiga, y cuando llegamos, esa muchacha se encolerizó más y eso blanqueaba los ojos y hablaba cosas. Y uno se asusta. Y yo no sé cómo es por aquí, pero a veces, de allá donde yo vengo, uno está diciendo que hay poder en Jesús, pero está asustado. Parece que nos distraemos, entonces esperamos. Porque si no, usted se me distrae. Oiga, yo veo a esa muchacha y esos demonios hablaban diablura, pero cosa horrible yo. Y yo le dije, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ahí. Y me dijo, yo no voy a salir porque ella misma me invitó. ¿Sabes de dónde yo vengo? Vengo desde Brasil. Y yo estaba allá en un estadio. Y ella prendió la televisión y se quedó concentrada viendo cómo yo estaba ayudando al que toca la percusión. Y se quedó tan atraída que ella me llamó con su atracción y como yo recibo órdenes me tocó soltar allá y venirme para acá. Yo le dije, ah, bueno, como tú recibes órdenes, entonces yo te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ahí. Y se fue. Gloria a Jesús. La muchacha quedó libre y cuando quedó mirándonos así como, ¿qué pasó yo? ¿Qué hago aquí? Y yo le dije, tranquila hija, estás libre en el nombre de Jesús. Pero ¿te acuerdas de la última actividad que hiciste? Y me dijo, yo estaba viendo un partido de fútbol. Y yo como para corroborar de fútbol de qué país, fútbol brasilero. Y te quedaste concentrada viendo cómo tocaban la percusión, me dijo. Eso fue lo último que hice. Y bueno, te dejaste cautivar de un espíritu. Porque a la gente le cuesta trabajo entender que mientras estemos aquí estamos en una lucha constante. Lo que pasa es que Dios está de nuestro lado y Él triunfa sobre cualquier cosa y nos hace estar en paz
Pero eso no quiere decir que no estamos en una lucha. Es que con Él somos más que vencedores. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, usted sin darse cuenta a veces, por descuido de la oración, por descuido de muchas cosas, aún así usted siente que Dios lo guarda, pero es la nube de oración que hay sobre usted porque esta gente ora por usted.